Buenos días, celtistas. Bienvenidos a este partido de Lendas do Celta contra el All Stars del mundo entero. Soy Fernando RQR. Estamos un día soleado aquí en Abanca Balaídos. Y ya tenemos por aquí a mi vera, Diego Sarabia, área internacional del Celta. Bienvenido. Buenas tardes y gracias por este... Creo que tenemos también ya a Carlos Veleiro arrancando con las alineaciones en breve. Diego, creo que has tenido alguna... ¡A la Borja a Oviña! ¿Alguna intervención ya, alguna interacción con los jugadores? Por la mañana, cuéntanos. Debido a los diferentes viajes que realizamos a lo largo de las diferentes acciones, pudimos estar en Uruguay recientemente con Fabián Carrillo y la verdad es una satisfacción. Pues ya tenemos, como decíamos, a Carlos Veleiro en el terreno de juego. Os vamos a dejar con esa presentación espectacular. Ya están los fuegos artificiales. Creo que está Borja Ubiña ya en el campo. Y os dejamos con Carlos Veleiro. Volvemos en nada para ese partido de Lendas Celestes contra All Stars del Mundo. ¡Historia viva! ¡Fuerte aplauso balaídos para Iago Aspas! Andando mi Udiño, pero seguro. Fuerte, fuerte aplauso para Paco Doblas. Ovación continuada para amigo Paco. Non está no céspede, pero sí facendo chegar o sinatro a través dende a cabina dos compañeros da Radio Televisión de Galicia. Forte aplauso para Roberto Lago. E pechando este elenco de Lendas, ovación forte para Santi Castro. Vamos coas persoas que conforman o equipo de All Stars nesta tarde histórica en Balaídos. Comenzamos co porteiro. O pen que máis odia Arjen Robben. O histórico guardameta do Real Madrid e do fútbol español, Iker Casillas. Ahora sí, ovación para Iker Casillas.
defensa, balón de oro, el campeón del mundo, Omuro Cannavaro. Ovación grande para él, amigos, amigas. Lateral izquierdo, campeón del mundo con la selección española de fútbol, Capdevila. Lenda do Bayer Leverkusen, o Bayer de Múnich e o Inter de Milán, ganador de un triplete, 6 ligas e un mundial e una Champions. ¡Lucio! Temible central italiano, protagonista de una de las xogadas más emblemáticas de la carrera de Zinedine Zidane, Materazzi. Dono e señor da banda izquierda, una de las durdas más reconocibles de la historia del fútbol. Amigos y amigas, Roberto Carlos. Cuarto futbolista argentino que más títulos ganó en la historia del fútbol profesional. Cambiaso. Capitán eterno de la selección portuguesa. Un de los mejores extremos de la historia del fútbol. Luis Figo. O mejor taconazo que lembran a Banker Riazor, ganador de 3 Champions League, Guti. Ganador de un Mundial y 2 Champions, un currículum envidiable, Karen B. O mosqueteiro es un histórico jugador do Arsenal y do Villarreal, campeón do mundo y de Eurocopa, Pires. Centrocampista, campeón de Europa en una de las finales más icónicas que se lembran, coa remontada dirigida por Raf Benítez en Estambul ante Milán. Luis García. Dianteiro histórico do fútbol español. 3 veces campeón de Europa. Señor Morientes. Gañador do Mundial do 98. Marcó una época en la Juventus. Trezeguet. Incorporaciones de primer nivel. Recibamos a Canetti el Uano.
Belaiki está, Belaiki se ve, o equipo All Stars. Y ahora sí, amigos y amigas. As nosas lendas celestes. Empezando por los porteiros. O gato de Catoira, capitán das nosas lendas. Héroe del Atagora, último Celta europeo. Sergio Álvarez. Atento público para salida de Sergio. O público de Balaídos, agarda impaciente. A saída do gato de Catoira. Amigos y amigas de Balaídos, se non sae, vou por él, xuro. Agardando ansiosos a saída do guardameta. Con Balaídos en pé, agora sí, amigos y amigas, Sergio Álvarez. Diz que o bo faise agardar. O quinto xogador con máis partidos na historia do Celta. Javier, Javi Mate. Actualmente formando as nosas futuras lendas, representando a nosa canteira, Gael Poti. Na defensa, central que formou unha parella temible xunto a Pachi Salinas. Forte ovación Balaídos para Alejo. Seguro siempre bien situado para guardar las costas. Nacho, Nacho Cantero. Medio centro que remató, reconvertido en defensa central. O Tigre de Budiño, Jonathan Vila. Lateral esquerdo rudo, dos da antiga escola que derrochaba a súa garra en cada partido. Amigos e amigas, de volta na casa, Juanfran. A súa garra, forza e velocidade
levaron a ter unha carreira deportiva o alcance de moi poucos. Amigos e amigas, ovación grande para Michel Salgado. Sete tempadas con 222 partidos xogados chegáronlle. Historia viva do celtismo. Jorge Otero. Un dos grandes da historia celeste. Puro corazón e carácter. Pachi Salina. Lateral izquierdo, ouro en Barcelona 92, 159 partidos disputados no Celta. Rafa Verges. Lateral dereito internacional, que estivo no clube un total de 5 tempadas. Juan Velasco. Un dos grandes capitáns do Celta, dos xogadores máis carismáticos da nosa historia. Hoxe disfrutaremos no campo do seu liderazgo, amigos e amigas. Vicente. Imos cos medios. 6 tempadas no Celta foron suficientes para gañar o corazón do celtismo. Falamos de Álex López. Internacional cual biceleste referente do centro do campo, dun dos equipos do Celta que máis namorou a todos. Sí, amigos, falo de Augusto Fernández. A lámpada que non pediu Rafa Benítez, pero que soubo iluminar a banca Balaídos. Amigos e amigas, Canovio. O gol máis estético na historia do Celta, batendo o porteiro do Milán, Abiati, José Ignacio. Amigos e amigas, o pulmón do centro do campo, o incombustible Claude Makélélé. Peza clave do Euro Celta. O fútbol corre polas súas venas e polas dos seus fillos. Amigos e amigas,
Balaído recibe a Orrey. ¡Mafiño! Onoso, Iago Aspas, Rompeulla, Cadera, Coloto. Él por la escuadra, Crabouya. Precisa más presentación, o amigo, Nacho Insa. Dianteiro brasileiro que deixó un imborrable recuerdo en la memoria de todo celtismo. Amarildo Souza. O tanque cántabro, que temblen Canavaro, Materazzi e Lucio. O amigo Mario Bermejo. Producto de canteira. O xogador que silenciou Anfield. Dani Abalo. Del 11, o maior delegado de primeira división. Terceiro máximo goleador na historia do Celta. En primeira división, amigos e amigas, todos formamos parte da Gudelmanía. Blado Gude. O incisivo internacional albiceleste miraba, pensaba, escogía sempre a mellor opción. Gustavo López. Sete tempadas no clube, 51 goles. Un dianteiro miúdo, errateiro. Amigos e amigas, Juan Sánchez. Senio incomprendido, máis escorredizo que o Correcamiños, formou parte dun dos tridentes máis temibles do Celta, con Nolito e Iago Aspas. Recibimos a Fabián Orellana. Unha prodixiosa zurda que fixo soñar o celtismo dende os seus asentos, amigos e amigas. Milora Rakovi. Talent Tony, sempre foi sobrado de calidade. Tony Dovale. Ovación continuada para todos eles. E temos que pedir unha representación, porque aquí temos pasado, presente e o futuro. Unha representación dos nosos jugadores. Amigos e amigas, recibimos esta representación do noso Celta, da man do seu adestrador, Rafa Benítez.
Entre mentres pedimos os dous equipos que, por favor, no caso do das lendas, achéguense a este canelón para unha foto. O equipo das All Stars, por favor. Damas, caballeros, Rafa Benítez. En el centro. Ahora somos una foto. E imos a pedir que todos os xogadores se acheguen para unha foto coral. As lendas, as nove lendas. Unha foto coral primeiro. Agora sí. No centro do estadio, forte aplauso para unha representación dos nosos rapaces, Real Club Celta de Vigo. Presente, futuro no centro do campo de Balaídos. Todos los jugadores o centro. Todos los jugadores o centro. Pachi, sé que quieres tocar bola. Todos o centro para una foto coral. Vemos las lendas con ganas de xogar. Foto primero. E gustaríame escoitar como berra Balaídos. Como berra Balaídos. Pasado vivo, presente futuro. Forte, forte aplauso para as estrellas deste partido. Amigos e amigas, agora sí, disfrutemos do fútbol e que gañen os nosos.
Bueno. Cuánta emoción, cuántos recuerdos, cuántas caras conocidas. Diego, ¿cómo las has visto? Bueno, pues recordando la niñez y con pelos de punta, la verdad, porque entre el himno y ver a este elenco de estrellas, pues es un verdadero lujo aquí en Balaídos hoy. Y veíamos que estaban haciendo la foto y nada, ya querían tocar bola, ya querían empezar a sentir el césped. Sí, claro, al final todos se sienten futbolistas por unos momentos, unos más, otros menos, independientemente de la edad. Al final, pues en el verde todo es fútbol. Y hay que ver si luego no están pidiendo el cambio, ¿eh? También. Bueno, lo que sí podemos ver es mucha camiseta por fuera, que es un detonante de que, bueno, sobra algo. Es nuestro barómetro, ¿no? Si la camiseta va por dentro, por lo menos ahí hay gym, ¿no? Ahí son hay gimnasio. Esas pequeñas leyendas urbanas del fútbol que denotan cosas, sí, ¿verdad? Y luego también vemos detallitos también de fútbol de canchero, ¿no? De barrio, con esas medias bajas, ese rollito. Cada una ahí ya tiene su flow, ¿eh? Ahí date cuenta que los sudamericanos son número uno y notaremos que más de uno y más de dos tienen ya esas medias bajadas, esa mirada fijada en lo que van a hacer ahora. Y hablábamos también antes, el equipo de Leyendas Celestes juega con la Celeste, obviamente, pero vemos a muchas leyendas mundiales con esa camiseta del Celta roja, que bueno, alguno da cosita verlo, ¿eh? Uf, madre mía, ver a estos jugadores con el escudo celeste, pues la verdad no sabría por dónde empezar a elegir, pero sí, un verdadero lujo. Hay alguno fino que igual aún van a hablar con Rafa Benítez al acabar, ¿no? Bueno, seguramente, y Rafa seguramente hablaría con más de uno. Pues nada, ya están dando los últimos toques, vamos a comentar si te parece las alineaciones. Por las estrellas del mundo, por nuestros All-Stars, jugará Iker Casillas en portería, Zanetti, Roberto Carlos, Materazzi, Cannavaro, Cambiaso, Carembé, Figo, Luis García, Trezeguet y Morientes. Por las lendas celestes, Sergio Álvarez, Michel Salgado, Pachi Salinas, Juanfran, Verges, Augusto, Maciño, Makelele, Gustavo López, Orellana y Gudel. Creo que vamos a ver más de un dorsal repetido hoy. Al final cada uno tiende a utilizar el número que más llamativo le es y que más recuerdos le trae. Entonces, pues bueno, seguramente más de uno repetirá. Y bueno, vamos a ver ya cómo comienza. También tenemos ahí a Mateu Laoz, a todos el equipo arbitral preparado. A lo largo del encuentro, seguramente Carlos Veleiro también nos dará algún insight del propio campo de primera línea. Y tenemos, ya te digo, las alineaciones preparadas. Vemos también a Luis Figo ahí, como decíamos, con la camiseta del Celta, uno de los que se mantiene bastante bien. Menudo pincel, madre mía. Cannavaro también, que ha estado tomando el sol en Samil estos días, nos ha venido un par de días antes, está fino. Y bueno, la verdad que con muchas ganas de que arranque el encuentro. Tenemos ahí a Zanetti de capitán del equipo All Stars. Y ver cómo se mantiene estos súper, súper futbolistas, ex futbolistas ya. Bueno, yo creo que alguno hoy se va a sentir de nuevo futbolista, porque al estar en el campo se transforma todo. Mañana o pasado no sabemos lo que puede pasar, pero hoy seguro que nos dan alguna alegría en forma de calidad. Y es que eso deben echarlo mucho de menos, eso se tiene que echar mucho de menos, el no estar en campo, no escuchar el ánimo de la gente, ese calor que le transmite de la grada, y hoy van a recordarlo por un ratito al menos. Tenemos ahí a Gudel también de capitán, a ver quién gana la moneda. Elige Gudel. Creo que van a quedar así, ya se ahorran una carrera. Hombre, se ahorran la primera carrera. Ahí seguro que Blado estuvo rápido. Bueno, tengo entendido que Blado andaba por Castreros también bastante, dándole caña, ¿eh? Aquí al final todo el mundo se cuida para estos eventos, con lo cual nadie quiere quedar mal. El que más y el que menos se echa sus carreritas. Están pidiendo la foto, quieren inmortalizar el momento, claro que sí. Un día bonito, día especial para el celtismo en este año del centenario, en el que estamos teniendo pues muchos actos, muchas sorpresas. Teníamos a Broken Pitch también tocando, amenizando un poquito la espera la semana pasada también en el partido contra el Madrid, esos conciertos de previos al partido. La verdad que un lujazo este año.
Hombre, yo creo que el club se ha volcado en este centenario, no podía ser de otra forma, y con multitud de eventos, diferentes acciones y posibilidades. Y ahora solo queda disfrutar del fútbol esta temporada, que seguro que nos va a ir súper bien y vamos a crecer muchísimo este año. Bueno, y este año, esta semana hemos tenido una agradable sorpresa con esa incorporación del griego Dubikas. Creo que Dubikas está correcto. Del área internacional, pero tienes que decir tú si está. Sí, está. Correcto. No. Pronunciación correcta. Y nada, con muchas ganas de verlo también. Sí, todo lo que sea sumar efectivo, seguramente que el míster está más sonriente. Entonces, pues bueno, al final estamos empezando, se está ensamblando todo el equipo y vamos a ir a más jornada. Decía el otro día un compañero que se veía un bloque super... Que lo describiría, la descripción es sólido, el equipo que se veía muy, muy sólido. Sí. El míster tiene una idea muy clara, durante toda su trayectoria pues ha mantenido esa idea y se ha volcado siempre con esa forma de entender el fútbol, con lo cual pues aquí lo defenderá a muerte y se ve un bloque compacto, duro. El otro día pusimos contra las cuerdas a todo un Real Madrid, con lo cual pues bueno, solo queda que vengan buenos resultados y acompañar en manera de puntos pues todas las buenas sensaciones que hay. Y ahí tenemos de nuevo las alineaciones, como comentábamos. Sergio Álvarez, Michel Salgado con el 2, Pachi Salinas, Juanfran Berges, Augusto Fernández con el 6, Maciño. Y ahora nos lo han quitado los compañeros, lo rematamos con Makelele, Gustavo López, Orellana y Gudel. A punto de empezar ya el encuentro, el All-Stars Internacional. Iker Casillas, Javier Zanetti, Roberto Carlos, Materazzi, Cannavaro, Cambiaso, Cristian Carembe, Luis Figo, Luis García, Trezeguet y Fernando Morientes. Comentábamos antes que no conocía yo este origen argentino de Trezeguet y lo tenía toda la vida como una estrella francesa, y el otro día lo escuché hablar castellano y me quedé un poco loco. Sí, bueno, de ascendencia y de nacionalidad también argentina, jugó en River Plate, un pedazo de jugador. Esa dupla con Thierry Henry pues hizo estragos a muchísimas defensas, con lo cual pues bueno, vamos a ver qué nos puede deleitar esta tarde. Y otro que andaba por ahí en esos años era Cristian Carembé, que ya tocaba el esférico. Balón ahora para Iker Casillas, que abre la banda. Cuidado ahí, que podía haber un robo de balón, pero recuperó ya el combinado internacional. Aquí hay gente que se lo está tomando muy en serio. Repito, todos los sudamericanos este partido lo viven de otra forma, seguramente. Lo de amistoso no les llegó allí, no lo entendieron, ¿no? No viene en el diccionario. Cuidado que va Morientes por ahí por la banda. Casi llegaba Figo, no. La pelean, será balón para Maciño, otro de los ilustres que hizo también de Vigo un poco su sede durante muchos años. Y que la verdad que es un gusto tenerlo de nuevo en Balaídos. Se dice que ese tipo de jugador cuando toca el balón suena diferente, y seguramente sea así, porque bueno, esa calidad es tremenda. Y cuidado porque ya se ven los primeros vaciles, ¿eh? Minuto uno, hay vaciles de cuidado que perdiste la bola, no llegas a ni no le das a un baúl, etcétera. Cuidado que se puede ser, ¡ojo! ¡Puede haber penalti! ¡Lo pide Blado! Con la sonrisa en la boca. Parece que no fue suficiente el contacto, ¿no? No sé con quién chocaría, pero no fue lo suficiente como para que fuera algo más. Aquí no pidieron VAR por ahora, por el momento no se pide el VAR. A ver, vemos la repetición. Parece que no. Era Materazzi. Materazzi, la verdad que está como para cruzarse con él, ¿eh? Bueno, cada vez entendemos más a Zinedine. Da miedito Marco Materazzi. Ahí tenemos ya jugando el combinado internacional. Cristian Carembé que le echa la bronca a Cannavaro. Materazzi que la toca en largo con la zurda. Balón de nuevo para Aslendas Celestes. Balón para Claude Makelele. Y el Cuervo muy activo, cae para esa banda el juego. El Cuervo cuando tenga el balón, te puedo asegurar que van a pasar cosas. Bueno, el cambio ahí para Luis García que la pide. Se va, la va a poner, la toca al medio, ojo, Gudel. Iker Casillas con ese pie. Volvió a sacar el pie, a pasear, cómo le pegó Gudel de primeras. Y cuidado porque estamos en el minuto 2 y ya estamos teniendo las primeras ocasiones del encuentro. Balón para Cambiaso, abre para Carembé.
Va a tocar hacia banda. De nuevo, poquito a poco, Zanetti. Morientes, que baja a recibir. Se pone fea la cosa. Avanza. La toca banda. Bien ahora el combinado internacional. La pone Luis Figo. ¡Ojo el detallito de calidad con el escudo! Co-escudo no me un peito de Michel Salgado tocándola para Sergio Álvarez. Competitivo 100%, da igual la edad, hace 20 años y ahora exactamente igual, con lo cual valor seguro también en la banda derecha. Y cuidado que cae el Celta ahora por banda derecha, la va a poner Orellana, se le quedó un poquito corta. Balón para Iker Casillas, de nuevo que abre ya para la banda derecha. Levantó la cabeza pensando que estaba Yago Nolito y no estaban. Y la... no le dieron las medidas, no le salieron las cuentas. Balón para Morientes, que juega con Figo por la banda. Y la verdad que el ambiente hoy en Balaídos da gusto. Cantando, es un día de fiesta, se nota, la gente lo sabe. Y ha venido a pasárselo bien, ¿eh? Hoy es un día para las anteriores generaciones, de anteriores a los 80, que disfrutaríamos, pues vamos, como lo estamos haciendo. Y bueno, me encontraba mucha gente que la verdad venía simplemente a esto, a ver a sus ídolos de la infancia. Y mucho nieto también hoy, que va a tener que escuchar mucha historieta, ¿eh? Sí, mucha historia, ¿eh? Hoy alguno va a tener que dormir con las historietas del abuelo y del tío hasta altas horas, contando las hazañas de estos tremendos jugadores celestes y del equipo All Star. Pero si te fijas luego, yo que soy muy, muy de bichas redes y de andar en comentarios y tal, toda la gente en todos los vídeos, ese recuerdo del abuelo, del padre, de venir a Balaídos, es algo que se repite un montón y que hace que realmente es lo que hace afición. Claro, vamos a ver, al final yo lo he vivido en primera persona. Yo me inicié aquí en el fútbol en Balaídos con mi padre, como otros muchos niños, y al final pues vas haciendo afición y bueno, al final pues muchos tenemos ese recuerdo de ir con nuestro padre, con nuestro abuelo, venir a Balaídos y vivir todo lo que hemos podido vivir en los últimos 30 años, 40 años, y la verdad, pues bueno, de ahí es cuando genera todo el sentimiento de pertenencia, de identidad, de afauteza, y bueno, es muy, muy impresionante poder vivir este centenario desde dentro. Y es que son ya lo que hablábamos, 100 años, muchas generaciones. Ahí vemos a Roberto Carlos y a Joan Cadivilla tirándose un selfie o peleándose por entrar, no sabemos muy bien lo que. Bueno, Roberto no está para hablar mucho, prefiere meterse en el banquillo cuanto antes y dejarle el sitio a Joan, porque bueno, al final hay que dosificar esfuerzos, pero siguen siendo muchos minutos. Y bueno, yo tengo una prima que es muy fan de Roberto Carlos, me llamó hoy, mira, dime dónde van a llegar, que no sé qué, qué tal. ¡Uy! El primero cayó. Cayó el primero de Luis García, que no estaba para bromas. Y bueno, vamos a ver si le da un poquito más de chicha al partido. 0-1 el minuto 6. Luis García, sin que no hace prisioneros, ¿eh? Nada. Bueno, la verdad es que con esos balones pues es difícil no acertar. Al final, pues bueno, va todo muy rodado y bueno, para adentro. Treceguet ahí como... se la puso Luis García, pegadita al poste. Sergio Álvarez no pudo hacer nada. La ya mítica señal de fuera de juego. Cuando no llegas al balón. Sí, claro. Cuando levantas la mano, desconfía. Esa es la de veteranos, ¿eh? Sí. Esa es la clásica de veteranos. También es otra parte de la camiseta, la de levantar la mano. También es muy mítica, que seguramente veremos más de una vez hoy. Y vemos ya los primeros cambios. Llegaba... los gestos no se perdonan, ¿eh? No, está claro. Ahora me reía pensando en Luis García porque fue de los campeones de Europa con Benítez en el Liverpool. Ajá. Con muchísimos españoles, con Xavi, con Josemi, bueno, con un elenco de jugadores y con nuestro míster de jefe de batuta de aquella final histórica contra el Milan. Pues ahí, como decíamos, sin hacer prisioneros, lo intentaba Figo. Ahora Pachi Salinas, que se tira arriba. La deja ya para Maciño. Se frena el equipo. Es Gustavo López que abre.
Bien a la banda ahora para Orellana. Zanetti a intentar cortar. Y es un día de tocarla al pie, ¿eh? Sí, no, no. Hoy al espacio no vamos a dar nada, con lo cual nos va a ahorrar trabajo táctico, y vamos a ver más balón al pie y movimientos más sosegados. Muy relajados y sosegados. Sí, pero sí. Michel está con ganas, ¿eh? Michel quiere meter su golito, ¿eh? Yo a Michel no lo recuerdo de otra forma, no lo recuerdo tranquilo, no lo recuerdo pausado, siempre lo recuerdo pues competitivo 100%, con lo cual hoy seguirá igual. Michel es de esos que se va a jugar al tenis pie a Yasamil y no da una, ¿eh? No da una, es peligroso. Y tenemos ya el primer cambio. Sale Verges, entra Maté también en la portería. Y bueno, dos clásicos, sí. Maté y Otero, pues fútbol de los 80, fútbol de antaño, pero de mucha calidad, de mucho sentimiento y de mucha pertenencia. Ahí no había gomina, en los 80, No, poca gomina había ahí. Y Maté no era de los que la usaba, seguramente. Ahí va el Celta de nuevo, la pone Orellana. Balón para Iker Casillas, que sale rápido Figo para Karen B, que armaba el contragolpe para Luis García, que la templa de nuevo Karen B con demasiadas ganas para el partido, yo creo. Se tiene que frenar, la toca hacia atrás de nuevo. Y ya está Neti el que arma de nuevo el ataque por la banda derecha. Se echa arriba el Internacional All Stars. Morientes buscando a Figo, la toca hacia Trecegué, de nuevo con Figo, lo intentaba Michel Salgado, reconvertido a central, ordenando ya el equipo, hace salir a Maciño, bueno el pase, Trecegué, Luis García, ese control se le fue un poquito largo, será saque de puerta para el Celta. A quien se leía que Zanetti acaba de cumplir 50 años, pues mirará dos o tres veces su DNI. Su pasaporte. La verdad que hay algunos exfutbolistas que nos hacen motivarnos para ir a jugar, a ir a entrenar, ¿eh? Bueno, yo soy de los que piensa que al final la cultura del futbolista profesional hay muchos que la mantienen, independientemente que ya no disfruten de esa profesión como hasta los 35 o 40 años que pudieron estar. Y hay muchos que se conservan, pues fenomenal, porque al final tienen ese espíritu, esa vivencia del fútbol como deporte y como estilo de vida. Y ahí está Makelele, robó el equipo Internacional All Stars, cuando creo que ya tenemos una de esas primeras impresiones a pie de campo. Carlos Veleiro, te escuchamos. Carlos Veleiro, creo que tenemos algún problema. Estamos ya intentando conseguir esas primeras palabras de nuestro hombre en el campo mientras se sigue desarrollando el partido, con el 0-1, minuto 11 de la primera mitad, cuando Morientes entra ahí entre líneas a recibir, la pica bonito ahora y robó, ya la tiene Otero de nuevo, balón para el Celta, balón para Claude Makelele, para Maciño, que en una baldosa se sacó ese pase para Fabián Orellana, que bajaba a recibir. La pisa, otea al horizonte. Bueno, el pase ahora. Cuidado que puede decidir, puede llegar el 1-1. La toca hacia atrás. No. No llegó el pase. Balón para Karen B. Dudó un poquito Orellana si picársela y salir a hombros del estadio ya en el minuto 10. Y Balaídos que anima, Balaídos que empuja y Figo que busca a Cambiaso, que abre la banda ahora sí para la izquierda, la pone, balón para Maté, pide disculpas Joan Capdevila, que el pie ya no es el mismo, ¿eh? Bueno, ya no. Bueno, se intenta, pero bueno, muchas veces hay que también mirar al césped, a ver si en esa zona del campo pues tiene alguna calva o algo. Puede ser el... Puede es haber otro sido. Recurso. Es o otro la bota, recurso. La bota a lo mejor. También. Las botas que son nuevas. Bueno, decía un jugador de básquet que había sido como elegido el peor de la liga, etcétera, que decía que él estaba más cerca de LeBron James que de cualquiera de los que lo criticaban por ser el peor de la liga.
Entonces habría que ver a cualquiera que no sea futbolista profesional ahí abajo con esos monstruos. Y ahí tenemos a Capdevila de nuevo, ahora sí en labores defensivas. Balón para el equipo internacional de Estrellas. Parece que nos ha escuchado, ha dejado ahí un toquecito de calidad para la, sí, bueno, para la grada. Vamos a ver, todo desde el máximo respeto. Hombre, al final, por favor, solo poderlos ver en directo me parece un auténtico lujo, y grandísimos jugadores y grandísimos profesionales en sus equipos, y la verdad un verdadero lujo. Ahí estaba Augusto peleándola ahí en la banda. Bueno, el detalle ahora con el taconcito, se la intentaba sacar de encima. Vuelve a sacar el equipo de Estrellas Internacionales y saca Capdevila de nuevo. La pone Cambiaso, la cambia. Cuidado que puede ser buena ahora el robo de Claude Makélélé. No, no lo consigue. Otero en el repliegue, la pide Figo en el centro del campo, la para, se la lleva poquito a poco. Bien ahora Figo, una baldosa. Se la llevaba por poquito. Recupera Juanfran, que se tira arriba, que se echa el equipo a la espalda. Abre la banda para Augusto. Creo que el equipo All-Star tiene bastante claro que todos los balones tienen que pasar por Luis Figo, porque lo están buscando constantemente. Y bueno, eso es en síntoma de ser inteligente, darle el balón al bueno siempre. Y en este caso creo que hoy Luis Figo le va a dar mucho aire a ese equipo. Hablan ahí Cannavaro, Iker Casillas. Estaban ahí discutiendo ese error defensivo. Lo intentaba ahora, creo que era Juanfran, que se había tirado arriba. Una maravilla de persona, de verdad. Pude compartir con él varios máster, varias formaciones en Madrid, en la Federación de Fútbol. Y la verdad, aparte de un excelente jugador, una magnífica persona, dicharachero, risueño, siempre una sonrisa, un crack. Bueno, claro, tenemos aquí a Diego, que nos puede contar cositas que de estos días de la convivencia, no muchas, alguna anécdota que nos cuentes. Bueno, alguna anécdota, pues que la verdad yo siempre los vi o los veo como mis ídolos de la infancia, de mi niñez, pero al final no dejan de ser personas como nosotros y son súper llanos, transparentes, una maravilla. Pude estar con Fabián Canovio, porque lo conocimos en un evento, en un campus que realizamos en Uruguay en febrero de este año, y es una maravilla, es estar hablando con uno de tus amigos, y al final yo lo tengo como esos ídolos que siempre querías tocarlos, y al final ves que es una persona igual que nosotros y gente maravillosa. Pues ahí tenemos ese detallito de la convivencia, de lo que salía Agudel ahí. Tenemos a Agudel que ya está pidiendo, ya pidió el primer cambio, y esos detallitos de la convivencia, de lo que no se ve del club. Y mira, acaba de salir Amarildo, yo casi no había ni nacido cuando él ya vino aquí a Vigo, pero un jugador que en una sola temporada que estuvo aquí en Vigo dejó una impronta tremenda, sustituyendo al mítico Baltazar. Y después la fichó por el fútbol italiano, si mal no recuerdo, por Alacho. Sí. Y un goleador tremendo. Y ahí lo tenemos con 58 años. Que yo hoy le doy un golito yo a Marildo hoy, Cuidado, ¿eh? Yo ya simplemente que se atreva a meterse ahí en el campo y con esas ganas, pues vamos, que lo disfrute. Y se preparan más cambios. Veíamos también que el equipo, bueno, que las Lendas Celestes era un equipo más nutrido, veremos más cambios, más movimiento de banquillo. Y pero eso no es por desgaste físico. No, mejor que el All-Star. No. Eso es porque queremos que jueguen todos. Que y todo el mundo tenga su momento. Claro, no te vayas a pensar que es por desgaste físico. De hecho, los 11 están pidiendo salir de nuevo ya. Cuidado ahí el pase. No llegó de nuevo Marco Materazzi, que intervino ahí. Karen B, que se echa la carrerita para abrir el espacio. Ahí se la da Marco Materazzi, que lo vio. Ya tenemos a Vicente y Alejo preparados. Por cierto, Pachi Salinas se metió mucho con Alejo, por ese penalti. No sé si lo has visto en redes. Sí, que ha subido. Sí, claro. Pachi, por favor, desde aquí, un poco de... No tuvo piedad, ahí, No, bueno, Pachi ni dentro ni fuera tiene piedad.
es lo que lo hizo más grande. Pero yo que tuve la oportunidad de vivir ese partido en el antiguo Calderón, lo tengo marcado a fuego. Lo tengo marcado a fuego porque aún encima estaba en la portería contraria de los penaltis y fue de esas primeras decepciones de juventud que te dio el fútbol. Y lo tengo muy marcado, es una cosa muy marcado. Pero Pachi hizo un poquito de sangre ayer con Alejo Indias. Y eso también, esos son los recuerdos también que se llevan seguro los futbolistas de esas concentraciones, de esas largas temporadas, de para bien y para mal, para esa camaradería. Evidentemente. Al final lo que queda es estos detalles, esta forma de entender el fútbol. Y ahora va a salir también un viejo rockero como Vicente. Qué grande, Pachi. Hablando de él, ahí lo tenemos, Pachi, que le va a dar el cambio a Alejo. Curiosamente, le da las gracias a la afición. Tenemos ahí, vemos y también ahí a Carlos Veleiro hablando con Maciño. Vamos a punto de hablar con Maciño. Maciño, muy breve. ¿Qué sensaciones volver a Balaídos y jugando? Bueno, eso es duro. Es una emoción fuertísima. Un estadio bien completo. Con esa gente que sigue de nosotros, yo creo que ha sido esos 15 minutos para todos para mí. Maciño, entre tú y yo, ahora que no nos ve nadie, tú hubieras jugado todo el partido. Bueno, estamos ahí para. Hay muchos jugadores, ¿no? Hay que aprovechar un poquito, pero está bien. Hay que repartir. 15 minutos está bien. Enhorabuena, Maciño, muchas gracias. Ya teníamos ahí esas declaraciones recién salidos. Hace mucho calor en Balaídos, de ahí tanto sudor. Eso y una intervención de Javier Mate, como no podía ser de otra forma, dando seguridad y demostrando pues todo lo gran guardameta que fue durante toda su época en Vigo. Todo lo bueno que dejó en este club, dos intervenciones en apenas un minuto. Y de nuevo balón para Michel, que se tira hacia adentro, de nuevo con Juanfran. La defensa ahí funcionando bien. Abre hacia la banda izquierda para el Cuervo, que encara con la sonrisa en la boca. Zanetti, que no se deja llevar. La va a poner. Nada. Robó Zanetti. Será córner. No perdona ni una. La sonrisa y el guiñito de Gustavo López. Yo no sé si tendrá que buscar otro par, porque con Zanetti ahí lo va a tener complicado. Zanetti, que era de los que empezaba el partido con la camiseta por dentro, de los que siguen visitando a menudo el gimnasio. La toca de nuevo Makelele. Balón ahí en el centro del campo. Recula, lo intenta. Se intenta girar. Ahora lo consigue. De nuevo para Gustavo López, que la va a intentar poner. Lo consigue. Cuidado ahí en el área. La sacó Canavaro. Balón de Juanfran para Michel Salgado. Lo va a intentar de nuevo. Se tira al medio. Bien ahora los toques entre líneas. Augusto le pega. ¡Ay! Intervino de nuevo Marco Materazzi, que solucionó un pequeño lío que se habían formado ahí en la defensa. Augusto aprieta como en sus mejores tiempos. Madre mía. Iker, que no perdonaba ahí también, sacando largo. Morientes esperando al resto del equipo. Treceguet para Morientes. Cuidado, Morientes. Gol. No perdonó el Moro, que batió a Mate entre las piernas. 0-2 para el All-Star de Leyendas en el minuto 21. Bueno, al final el olfato no se pierde tampoco, y Morientes lleva metiendo goles desde sus inicios en el Albacete, con lo cual pues eso no se pierde. Y dentro del área, letal. Entre Cegueta ahí al primer toque también se puso nervioso, ¿eh? Sí. Esto no es un partido para ponerse nervioso, pero vamos, parece que hacían 15 años, ¿eh? La tocó, vamos. Le vino al primer toque, y Morientes, que mete ese segundo golito. Luis Figo celebrando, y balón de nuevo para Iker Casillas. Hay un detalle que me sorprendió cuando preparé un poquito el partido, y es que Trezeguet jugó aquí en España, en el Hércules. Sí, en su última temporada, en sus últimas temporadas, sí.
Y bueno, es llamativo porque al final son esos equipos que ahora mismo pues no están en las primeras categorías, pero que tuvieron una historia y la verdad, pues contar de aquellas con Trezeguet en Alicante, pues tuvo que ser un lujo. Y de nuevo el Celta que arranca desde su propio área, balón para Michel Salgado, que se ha venido un poquito más al centro, abre ya hacia la banda derecha. Y creo que tenemos una nueva conexión. Nos dicen los compañeros, Carlos, te tenemos por ahí, cuéntanos. Bueno, aquí la afición, compañeros, está esperando ansioso que nuestro equipo empate. Os puedo decir que hace poquito hablé con Maciño y me dijo que él hubiese jugado ampliamente otro partido más. Por favor, no hagamos preguntas comprometidas tampoco. Estamos en un día de celebración, Carlos. Maciño, que es un caballero, me contestó que como hay muchos jugadores, es conveniente que roten, ¿sabes? Ah, correcto, correcto, perfecto. Bien, por ahí sí, Carlos. Amigos y amigas, pendientes de cualquier cambio y cualquier total para uno de nuestros protagonistas hoy. Tú cuéntanos de ahí lo que veas y eso, los detallitos, todo lo que nos puedas contar será bienvenido, ¿eh? Sabéis que desde el túnel de vestuarios vemos lo que el ojo no ve, o sea que es perfecto, hoy lo vamos a ver. Correcto, ojo, cuidado, ahora el Celta. Perdona que teníamos ahí una ocasión de oro en la que Iker también nos está demostrando que no está para jueguitos. La mirada ahora de Gustavo López diciéndolo, pero déjate, eso tenía que haber entrado, hombre. Qué pena esa primera de Vlado Gudel, ¿eh? Tenía que haber entrado esa primera de Vlado Gudel. Pues sí. Diego, ¿cómo has visto esa ocasión? Bueno, pues al final, pues el reflejo de lo que son los dos jugadores. Por un lado, un buen disparo de Gustavo, pero bueno, tenemos a Iker en la portería que bueno, seguro que va a dar todo de sí para que no haya goles. Y hoy que tenemos unas alineaciones que cualquiera de los chavales hoy en día se pilla para el FIFA, ¿eh? Sí, la verdad es que si no se acuerdan de algún jugador deberían acordarse. Y ya tenemos ahí de nuevo el... Bueno, ahora ya no se llama FIFA, creo, ¿no? Por cierto, se llama que le cambiaron el nombre. No sé, ahí ya me pierdo. Soy más de fútbol en directo. En directo. Sí. Seguro que nuestros compis de eSport nos corrigen. Y va el Celta de nuevo a la banda, ese pase en largo. Hemos dicho que por favor, pases en largo o no. Voy al pie, Otero. Se frena, la toca de nuevo. La puede poner el Celta hacia adentro. Tuya mía. Abre de nuevo a la banda para Otero, que sí que se va a animar a ponerla. La pone. Cuidado. ¡Oh! Llegaba Augusto con la caña puesta. Pero de nuevo Cannavaro la repelió. Saca el contragolpe el equipo de Estrellas. Bien, ahora Juanfran, que está para volver prontito, ¿eh? Sí. Bueno, físicamente está perfecto. Tuve la oportunidad de saludarlo también hoy en el hotel y también una figura perfecta y esbelta. Si tenemos que jugar al espacio, seguramente con Otero no haya ningún problema porque se machaca en la bicicleta y la verdad, pues seguramente físicamente sea de lo mejorcito que nos encontremos en el campo a pesar de los años. Y lo que hablábamos antes, esa filosofía, esa forma de vivir de un futbolista, de un jugador, de un deportista al final de élite, que nunca quieren perder ni a las canicas, ¿eh? Sí, no, bueno, está claro. Bueno, hay algunos que se machacan mucho más, no digo que no, pero bueno, sí que se ve que hay una cultura de entender el fútbol como un deporte en el cual, pues bueno, a pesar de que ya no estés en primera línea, pues te gusta mantenerte en forma, hacer tu deporte, pues bien pádel, bien bicicleta, bien, pues bueno, caminar, trotar, bueno, cada uno elige su disciplina favorita y se nota porque al final, pues bueno, van casi 30 minutos y los hay que están soportando perfectamente el partido. Y después esa vida más allá del fútbol. Muchos de ellos, como tú decías, con másteres en deporte, preparándose para ser entrenadores,
diferentes áreas de sus clubs o de... Sí, sí, al final, bueno, yo tuve la oportunidad de coincidir con Juanfran, pero bueno, me consta también que Juan Velasco estuvo en Andorra con temas de diferentes equipos de la Liga Andorrana. Y bueno, muchos lo ven como otra posibilidad de seguir vinculado al fútbol. Otero ha sido entrenador de equipos cercanos aquí en la provincia. Entonces, pues bueno, nadie quiere desligarse del fútbol. Los que amamos tanto este deporte, al final, pues siempre queremos estar cerca y estar vinculados. Y bueno, la formación es una posibilidad, una parte, y muchos la utilizan, sí, es verdad. Y lo intentaba ahí ahora Luis Figo, no lo conseguía. Gustavo López, que ya no está bajando a defender como lo hacía en sus tiempos, pero que ya está en el mediocampo. Aguantó bien la tarrascada ahora de Canavaro. Balón para Juanfran, que se ha tirado al lado, a la banda izquierda. Gustavo López, que llega, lo va a intentar. Canavaro presionando. Bueno, el pase ahora de Gustavo López para la frontal. Se prepara Augusto. La puede tocar, le pega. Golpeó en amarillo. Por poquito. Y ya tenemos a Michel recuperando en transición ofensiva. Como juega hoy día el Celta. Con esas defensas altas. Balón para Karen B. Bueno, el ver a Vicente también me permite hacerle un guiño a esos futbolistas nacidos en Orense, donde yo soy. Que han pasado por aquí, por el Real Cruz Celta. Me acuerdo de Fermín Hortas, de Ramón da Costa, de Rodolfo da Pena y evidentemente del maestro Vicente, que era un superclase. Ese centro del campo lo dominaba, qué maravilla. Cuidado, ahora puede llegar el tercero. Para adentro Morientes con la zurda, que no dudó. Y mucho daño está haciendo ese trío ofensivo, que está muy bien físicamente, que están llegando fuertes. Y el gol de Fernando Morientes en el minuto 29 de partido. No había árbitro, estaba Mateu Laoz, debía estar consultando el VAR o algo. Estaba afuera. Y ahí tenemos el gol de Morientes, que le pegó con mucha clase. Necesita poco el Moro para meter goles, la verdad. Le han llegado dos y las ha enchufado las dos. Y hablabas antes de esos jugadores de Ourense y al final el Celta es el equipo de Galicia. Es el equipo en el que llega gente de todas partes. Cada ojo, cuidado con el Celta. Ahora seguimos comentando porque puede haber ocasión. ¡Le pega! ¡Se fue por poquito! ¡La frenó bien Iker Casillas! El disparo de Gustavo López, que rechina los dientes. Que... tiene ganas de meter su bolito, tiene ganas de dejar su impronta en Balaídos una vez más. Makelele, ojo Vicente, que la para, se frena, le va a pegar, le pega. ¡Ay! Era amarillo, pero de nuevo sacó el guante Iker Casillas, que sigue en forma, que sacó esa manopla y que impidió el gol ahora sí del Celta, que parecía más que claro. Pues sí, lo merecía porque le pegó muy bien, pero Iker sacó ahí una mano fenomenal. Y vamos a ver ahora el córner. Sacan corto el Real Club Celta. Toca hacia adentro, se gira Augusto, lo va a buscar, le pega Augusto. De esas lentas celestes en el día de hoy. Buen gol de Augusto. Casillas y Canavaro discutiendo el tema defensivo. Y Balaídos, que grita pleno pulmón con el gol de Augusto. Llegó a la frontal, le pegó con la izquierda y no se lo pensó. 1-3. Bueno, yo creo que merecido, porque estábamos pisando mucho área y al final, pues bueno, la recompensa la logró Augusto a través de una buena maniobra dentro del área. Y bueno, vamos a ver si nos volvemos a meter en el partido y,
y no se hace una diferencia extensa de goles. Michel, ahí veíamos cómo le daba la enhorabuena a Augusto dedicándolo, y cuidado que vuelve el Celta. Augusto para Fabián Orellana, que entra en el área, la toca hacia atrás, le va a pegar, le pega. ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se anima! El Celta se anima, el partido se animó. Gustavo López con ese golpeo de izquierda que por poco sorprende a Iker Casillas. Y tenemos más cambios. Velasco, vemos a Sánchez también. Y vemos a Fabián Canovio. Un poquito de refresco para este final de la primera parte. Si tuviese que apostar algo, diría que Gustavo hoy no se va sin mojar seguro. Porque se le ve en la mirada, que se dice. Y Juan Sánchez, uno de mis primeros, de esos ídolos de niñez también. Recuerdo ahí tenía una postal firmada, me acuerdo, de ir ahí a buscarla de peque. El Maradona de Alfaya. Sí, señor. Cuidado porque puede llegar el cuarto. Bien sacado ahora Juanfran con Claude Makelele. Sale el Celta de nuevo. Sale Fabián Orellana, que está por todo el campo. Madre mía, cómo dobla Juanfran. Juanfran la toca hacia la banda izquierda. Va a buscar opciones. La juega ya con Claude Makelele. La tiene para la derecha. Abre hacia la banda. Se tira. ¡Ay, ay, 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 ay! Gustavo López, que ya no quiere saber más de correr por la banda, se ha venido a la media punta para buscar su bolito con la zurda. Pide el córner. Y ahora la señal también de los veteranos. A ver quién sale. No, no, déjame 5 minutos más. Bueno, yo creo que Gustavo se cansó de ver a Zanetti y quiere probar por otro sitio para ver si consigue su merecida recompensa. Y sí, claro, evidentemente ahora todo el mundo quiere salir, quiere sus minutitos y disfrutar, evidentemente. Déjame, que luego para la segunda parte ya no puedo salir, que en frío. Todas las clásicas que han escuchado ustedes tantas veces en los campos de veteranos, podríamos preguntarle a Carlos Beleiros, que seguro que la estamos escuchando también en el campo. Ya tenemos a Velasco también, que va a tomar la banda izquierda. Juanfran se irá para el centro de la defensa. Y vamos a ver, compañeros, tenemos por aquí a Carlos Beleiro, creo. Si no estamos escuchando mal, sale Michel Salgado, creo que tiene algún protagonista. Cuéntanos, Carlos. Bueno, pues pensé, me hizo el guiño Michel, está saludando. Sabéis que Michel es el claro anfitrión de esta fiesta. Está saludando a todo el equipo de All Stars. Creo que lo vamos a recibir ahora. Está acabando de saludar a Guti, intercambiando pareceres. Carlos, dile de mi parte que se ha notado el tenis pie, ¿eh? Que con el tenis pie de Samil está a tope todavía, ¿eh? Se lo vamos a decir inmediatamente. Tenemos a Carlos esperando ahí, está con la charla Michel Salgado, con la charla con sus compañeros. Bueno, podemos decir, compañero, si tiene pulmón para hablar, sí. Ahí salía también, creo, ¿no, Carlos? Michel, entró Raptovic. Me dicen que te apuntes al tenis. No, tenis pie, compañero, al tenis pie. Que se nota el tenis pie, bueno, dile. Es lo que también me gusta jugar, ahora es lo mejor. Buenas edades. Bueno, ahora un poquito más en serio. Sensaciones, una vez más en Balaídos. Hombre, pues lo primero, precioso volver a Balaídos después de tantos años, ¿no? Y vestir la camita, hacer esto. Es un escenario ideal, un momento ideal. Y bueno, de lo que se trata es de juntarnos todas las generaciones de lo que han sido 100 años de Celta, ponernos de corto y, bueno, y sobre todo, recibir muchos el homenaje de esta afición. Me consta a mí personalmente que Michel es un gran anfitrión. Para muestra, aquí el banquillo de los All Stars, que lo están haciendo bastante bien. ¿Un resultado? Ah, ya veremos, ahora me imagino que se igualará también, porque tendremos gente mucho más fresca, la más joven. Y hombre, lo que hemos traído al All Stars es un equipo muy potente, potente. Con muchas Copas de Europa, muchos Mundiales, muchas Eurocopas, y eso siempre cuenta. Qué gustazo contar con Michel siempre, dejamos refrescarte un poco. Gustavo, compañeros, Gustavo Lop, amigo, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones has tenido a la vuelta a Balaídos? Muy lindas, muchísima emoción, un campo mítico, un campo donde hubo noches espectaculares, donde tengo muy lindos recuerdos y donde siempre es agradable venir, o como aficionado, a veces nos toca como rival, y ahora vistiendo de vuelta la camiseta
del Celta que bueno, me llena orgullo. Patiño nos comentaba al principio que fue uno de los primeros en cambiarse, que hubiese jugado dos partidos más. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo me pasaría la vida jugando, porque me apasiona el fútbol, es mi pasión, es mi trabajo. Me dediqué toda la vida a esto, me sigo dedicando a esto. Y bueno, me pasaría todo el día jugando, pero no se puede. Ya entramos en una edad donde nos cuidamos o después cada partido que jugamos nos pasa factura. Pues compañeros, yo comparto su opinión, te hemos visto correr, es fantástico. Para cerrar, que dejamos refrescar un poquito, ¿esta noche también va a ser espectacular? Sí, siempre es espectacular. Cuando vos te pones esta camiseta es algo único. Entonces siempre no deja de sorprenderme, no solo la gente, sino también los chicos que nos reencontramos. Amigos y amigas, Gustavo López a pulmón entero. Qué placer escuchar a un jugador como Gustavo López hablar con tanto cariño del Celta y del fútbol, de ver cómo el deporte es algo que te llena y una vez que se te ha metido en el cuerpo es difícil de dejar, ¿verdad? Es una forma de sentirlo. Otro. Vamos. Con el fondo de las mallas, nada más arrancar, llegó ese pase y cuidadito cómo entró ahí al espacio. El centro fue de Velasco y le pegó con la derecha, cayéndose como en los buenos tiempos, como lo hace un verdadero delantero de calidad. La puso arriba, no pudo hacer nada Iker Casillas, que se lamentaba. Y las lendas celestes que se colocan con 2-3 en el marcador. Sí, otro que también tiene la caña preparada siempre, con lo cual nunca va a defraudar. Y Juan, pues para adentro, la primera que tiene para adentro. Sí que es verdad, perdona, sí que es verdad que lo que decía Mitchell, pues al final los cambios ahora lo que van a permitir es que se iguale físicamente mucho más y bueno, seguramente podamos disfrutar de un final de la primera parte y una segunda parte igual de interesante. Y como decíamos bien, la táctica ahí del cuadro vigués, que deja los refresquitos para la segunda mitad, deja los chavales. Y vamos a ver cómo termina este encuentro. Minuto 40 de la primera parte, mucha calidad saliendo el Celta desde abajo. Y cuidado que van a tirar el contragolpe. Bueno, no te olvides que acaba de salir Radkovic y si hablamos de calidad... tenemos que nombrarlo con letras de molde. Parece que juega con traje Radkovic. ¡Cuidado! ¡Le pega! ¡Augusto el segundo! 3-3. Ahí teníamos a Radkovic. Minuto 40. Juan Sánchez y Augusto, los dos goleadores celestes de hoy. Señal al tendido para iros que canta el gol. Es el oro, 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 oro. Charlaba ahí Augusto por lo bajo con la mano delante, con cambiazo, ese gesto tan peculiar y tan común que vemos hoy en día en todos los campos. Tiró bien el recorte, se fue hacia adentro y el gol de Augusto a pase de Sánchez, que ya lleva un golito y una asistencia. Si te gusta el fútbol tienes que poner un argentino en tu vida, tenlo claro. Nunca defraudan, lo acaba de definir perfectamente Gustavo en la entrevista y a gusto. Y con esta repetición del gol nos vamos, como diría Casillas en su momento, respect for the rival. Por ahora ha llegado suficiente y hasta aquí ha llegado esta primera mitad. Y no sé si tenemos a Carlos para una última intervención antes del final, ¿no? Me dicen que después tendremos más Carlos Veleiro y ahora nos quedamos con el espectáculo de luces, un pequeño descanso y volvemos en este partido de Lendas Celestes contra All Stars Internacional.
Estamos con las repeticiones, con los mejores momentos del primer tiempo. Mientras aquí en Balaídos la gente se lo está pasando increíble con el show de luces y DJ a todo trapo que está haciendo verdaderas delicias en los espectadores, con ese juego de luces, con esa pantalla gigante, con las proyecciones del centenario. Y bueno, un partido en el que vemos mucha risa, mucho toque y sobre todo mucha nostalgia y mucho recuerdo. Sí, desde luego que al final, lo que dices tú, mucha nostalgia, mucho fútbol de los románticos, de otras épocas, y que verlos aquí, pues la verdad es un placer y un disfrute tremendo para muchas generaciones. Y queremos agradecer también a todos los que nos estáis viendo desde casa, a través de Celta Media, toda la gente que se ha venido, que se ha desplazado hasta aquí, hasta Balaídos. Mañana hay que trabajar, pero están aguantando aquí como verdaderos gladiadores en los últimos coletazos del verano, muchos ya con la depre de post-vacacional, y el Celta que nos da una pequeña alegría. Ya tenemos a los dos equipos en el campo casi preparados. Vemos la piña del equipo de Lendas Celestes. Vemos al combinado también de All Star Internacional, que viste hoy la roja del Celta, preparado. Carlos Veleiro en el centro del campo, dando ánimos a la gente, preparando todo para que comience. Esas bengalas aquí en Balaídos, que está espectacular en la zona viguesa. Y vamos a ver a quién tenemos ahora en el campo. Tenemos a Canovio y a Sánchez, que ya habían entrado al final de la primera mitad dando ánimos. Diego, un buen colega, y ya nos había avisado aquí off the record que había que tener cuidado con Canovio, que venía por todas, y ya lo está demostrando. Canovio es una grandísima persona, tanto dentro como fuera del campo. Su calidad es indiscutible, pero tuvimos la suerte, como te comentaba off the record, que como persona, su calidad humana es terrible, terrible. Entonces, pues bueno, al final esa fórmula pues te permite disfrutar de un grandísimo jugador y una grandísima persona. Veíamos también a Nacho Insa por ahí, preparado también. Vamos a ir viendo poquito a poco qué Lendas Celestes tenemos no campo en esta segunda mitad. Arriba el gallego, no pasa nada. Volvemos, vamos y volvemos. Aquí somos bilingües 100%. Ahí tenemos también esa firma de autógrafos en la banda. El gran Vicente. Y ese aficionado que se la lleva, ¿eh? El cromito, tenía los cromos, es otro de los recuerdos que muchos seguro que atesoran en casa, esos cromos antiguos y nuevos de muchos jugadores que seguro que le hace ilusión haber firmado su propio cromo de hace sabe Dios cuándo. Claro, al final es nuestro entretenimiento de los 80, ese álbum de cromos. Y ayer muchos jugadores, cuando firmaban esos cromos, pues decían, madre mía, pues cómo se puede tener aún todo esto, y son auténticas reliquias para los coleccionistas. Y arrancó ya el encuentro, esa segunda parte, con balón para las Lendas Celestes, juega hacia atrás, ya para la defensa del Celta, balón de nuevo hacia esta banda izquierda. Vamos a ir viendo poquito a poco esos jugadores que han entrado a formar parte del equipo. Balón aquí en la banda derecha, tenemos a Talentoni, un clásico también, un jugadorazo de esos que, como decían, que hace pagar la entrada. Sí, la verdad es un jugador muy exquisito técnicamente, pero que se supo acoplar perfectamente en su momento a jugar de lateral izquierdo con Luis Enrique, y un chico maravilloso también. Sigue Velasco también, ahí tenemos a Nacho Iso, qué calidad, la tocó a la derecha, Velasco la deja pasar, no llegó por poquito a Dani Avalo, y ya ataca el All Stars Mundial. Veíamos también a Guti, que ha entrado por el otro equipo, Robert Pires también, y ahí tenemos ya
a Gutiérrez. Balón para el All-Stars Internacional. Juega hacia Cambiaso. Cambiaso, que lleva todo el partido, está como un chaval. Balón ahora de nuevo entre líneas para el conjunto internacional. Tuya mía, tuya mía. Buen robo ahora de Radkovic, que se la dio a Juanfran, que sigue también como un tren. Ahí sube, se va solo Juanfran. Lo intentaba en solitario. Jugada de videojuego, pero no pudo llegar a buen puerto. Sí, bueno, la verdad que Juanfran pues se está percibiendo que físicamente está muy bien, muy buena forma, y al final le permite pues hacer algún exceso. Ahí jugaba Juan Sánchez con Insa de nuevo. Bien ahora Nacho Sánchez, la toca, le pega. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del uruguayo Canovio! Venía avisando nuestro compañero Diego y no se hizo esperar. En el segundo minuto de la segunda parte se la dejó Juan Sánchez. Tira tú que a mí me da la risa. Le pegó con la izquierda con mucha calidad y la puso en el fondo de las mallas de Iker Casillas. Creo que perdí una cena porque la apuesta estaba clara que me la iba a ganar. Entonces, pues bueno, a la primera que tuvo la metió en un sitio fácil para él y difícil para muchos más jugadores. Bueno, y seguro que no es la única cena que se ha jugado en este partido, ¿eh? que se ha apostado en este partido. Seguro, es el típico jugador que disfruta en el campo. Entonces al final yo tengo ese recuerdo de ese jugador de calidad que con el balón disfrutaba, sufría pues en otros aspectos, pero cuando tenía el balón cerca era una delicia. Pues ya jugaba ahí, también vemos que se ha incorporado Lucio, el defensa al equipo All Stars, y el portero Mate, que se mantiene. Juega ya Velasco por banda derecha. Y bueno, vemos que el partido ha vuelto a coger un poquito de ritmo. Han vuelto a sacar se han vuelto a afilar las espadas en el descanso. Michel es, aparte de un grandísimo jugador, un grandísimo estratega, y sabe perfectamente dónde hay que jugar las bazas y cuándo las hay que jugar. Al final, los cambios se han visto que han refrescado muy mucho a nuestro equipo. Y bueno, encima se ha visto refrendado por goles en el casillero. Y ahí balón en el área que ahora no lleva peligro. De nuevo Robert Pires y Molientes. Recuerdo perfectamente un partido aquí en Balaídos de Arsenal, de Real Club Celta y Arsenal en Champions. Y qué delicia ver jugar a Robert Pires, a Thierry Henry, a José Antonio Reyes en paz descanse. Me pareció una eliminatoria brutal, 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 por las dos escuadras. Pues compañeros, tenemos preparados ya a Carlos Veleiro. Sí. Micro abierto, cuéntanos, Carlos. Amigos, hay una figura que es protagonista, de la que poco se va a hablar, que creo que es fundamental que intervenga en este momento. Si me acompañáis, mira. Hablamos de Gelo Piñeiro, el médico. Gelo, previsible y presumiblemente tú ibas a ser un actor protagonista. Has tenido una primera parte bastante templada. Lo dices por la edad. No, están bastante bien, ¿eh? Yo creo que los All-Star están bastante bien físicamente, sí. Bueno, ya estuvieron mejor. Roberto, que tuvo un pequeño problema, pero bueno. ¿Qué le pasó a Roberto? Estaba cansado, creo. Nada, no, qué va, no ha pasado nada. Están muy bien físicamente y lo están deleitando con la clase que tienen de sobra, vamos. Qué gusto es que Gelo no trabaje mucho, ¿sabes? No, lo ideal es que ni el doctor Cota ni yo trabajemos hoy. Eso sería lo mejor que puede pasar. Bueno, hay que aprovechar de volvemos a la lesión con este 4-3 de justicia a la Celta. A la Celta, claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Sigue ahí atento. Me gustan estas conexiones de los héroes de los que nadie va a hablar, ¿eh? Muy bien, Carlos, así seguimos por ahí. Yo quiero... Este tipo de cositas son las que a mí me gustan. Sí, señor. Minuto 51.
4-3 para las lendas celestes. Podría haber sido una ocasión peligrosa, pero dijo el juez de línea que había fuera de juego y va a sacar el Aslendas Celestes. Y tenemos ya preparado otro de los clasicazos del Celta. Sí, don Mario Bermejo. Al final, un trotamundos que siempre ha dado el callo en todos los equipos en los que ha estado. Y cuando llegó aquí a Vigo, pues no iba a ser de otra forma y se consolidó y aún sigue pues como una persona carismática dentro del club y una excelente persona también. Y tenemos cambio de portero también, entra sí. El Poti, salía Mate y tenemos de nuevo a Carlos. Cuéntanos, Carlos. Pues Ignacio, ¿estás bien? Bueno, esto te hace pensar muchas cosas. Sí, ¿o qué? Sensaciones, ahora un poquito en serio, sensaciones... Al salir y con esta ovación cálida de público mal ha ido. El césped y todo esto, la verdad que emocionado. Porque ver jugar en Balaídos era impensable. Yo pensaba que no iba a jugar en mi vida. Pues Ignacio, tengo la pregunta que le he hecho a todos, un poco el leitmotiv en esta retransmisión. ¿Tú hubieras jugado el partido entero? Sí, lo que pasa es que no me han dejado. Estaba para 90 minutos, pero bueno. Bueno, no, de broma. De momento, José Ignacio, es mal resultado. ¿Quieres aventurarte a decir cómo va a acabar esto? No lo sé, pero cuando he salido ya ha cambiado el resultado, ¿eh? Ya has visto, ¿eh? ¿Eh? Aquí que tenemos que ganar, el Celta que nunca puede perder. Aquí quien no corre vuelta, somos el Celta, dicen. Compañeros, grande José Ignacio. Grande no, enorme José Ignacio, con ese sentido del humor, claro que sí. Y cuidado porque el Celta ya está de nuevo en campo contrario. Y puede entrar José Ignacio y se ha cambiado las tornas. A ver cómo continúa este encuentro, Diego. Seguramente José Ignacio le dio el aire que necesitaba el equipo. Pero bueno, necesita respirar también, José Ignacio. Mitad y mitad, claro que sí. 4-3, Lendas Celestes contra All-Star Internacional. Minuto 53 del encuentro. Y ahí tenemos a Mario Bermejo y a Juan Sánchez con el robo de balón. Esos detallitos de calidad también de Velasco. El taquito de Radkovic. No, Radkovic no era, perdón. ¿Quién era? No lo vi el... Dani Avalo. Dani Avalo, correcto. Radkovic fue el que la tocó antes. ¡Ojo, cuidado! All Stars en peligro. La toca Morientes. Juega hacia atrás. Balón para Cannavaro. Para Cambiaso. Morientes intenta... No. Balón para el Celta de nuevo. Y Canovio con el esférico. Tiene ganas. Nacho Insa la pone en largo. Puede haber una buena oportunidad para Aslendas Celestes. Lo intentó desde lejos. No se la jugó con la carrera. Vio salir a Casillas y dije, esta es la mía. Mario Bermejo por poquito. Desde la línea de tres cuartos lo intentó con la picada, pero llegó bien Iker. Nada, dudo un poquito entre seguir, metérsela por arriba. Bueno, al final hizo lo más lógico, que es no correr tanto y asegurar con un tiro, y se le fue fuera. Vemos también que ha entrado Lugano en esta segunda mitad por la banda derecha. Cambio de juego ahora en el equipo que viste la elástica roja del Celta. Preciosa también este año esa segunda equipación. Guti la sube hacia arriba de nuevo para Figo. Se le escapa un poquito, lo va a intentar Figo. Se tira al medio, la toca. Intentaba Morientes, balón de Nacho Insa de nuevo. Nacho Insa, Mario Bermejo. La jugaba con Sánchez. Buena la apertura ahora hacia Calentoni, que se tira al medio. Lo va a intentar, se cierra un poquito el lugar. Y Dani Avalo, que juega con Nacho Insa, abre de nuevo hacia Velasco. Nacho Insa de nuevo. Ahí jugando, tuya mía, fútbol de salón. La va a poner Velasco. Juan Sánchez. Lo intenta, lo dejó el paquito. Gol. Que no se hizo esperar. El taconcito
de calidad mundial. Y el gol de Dani Avalo. El tacón era de Canovio también, vaya detallito. Y Dani Avalo, que no se lo pensó y batió por bajo a Casillas. Sí, bueno, al final hay jugadores que en este tipo de partidos se divierten mucho y Fabián es uno de ellos. Y bueno, si aún encima se puede aliar con gente como Dani, como Mario, como los compañeros que tiene ahí, pues bueno, se refrenda en goles y en pasárselo bien, que es de lo que se trata en este tipo de partidos. Minuto 56, 5-3 para el equipo de Lendas Celeste. Se la daba largo a Mario Bermejo, que no va a llegar. Lucio, otro clásico. Compañeros, tenemos ya también de nuevo a Carlos. Carlos, cuéntanos, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué tengo por ahí? Tengo un banquillo más sonriente que el de la primera mitad, esta es la verdad. Y los All-Stars, si se me permite la pronunciación, o los All-Stars, ¿sabes? Empiezo a ver caras de estreñimiento ahora mismo. ¿Tú qué nos dices? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, empezó un poco complicada. Pero también queríamos dar un poco de ventaja, ¿no? Porque tampoco queríamos abusar tanto, porque vivir aquí, en medio de echar la ventaja, pues también nos daba un poco de pago. No, la verdad que es importante que estamos pasando bien, está siendo muy divertido. Al final, lo que quiere ver a gente son goles. Eso creo que está habiendo. Ojalá pues hasta el final siga habiendo más goles, siendo las lendas o Celta, ¿no? Mira, ¿cómo ves las lendas? ¿Os más veteranos? Porque... Pois, evidentemente, físicamente notase, pero cando tocan o balón tamén se nota o que tuvo, retuvo, as calidades, os xestos, non? Ademais, eso reconoce a xente perfectamente. Evidentemente, pois, dá gusto velos, ainda que sexa con moitos anos. Carlos, ten cuidado con Sergio, que vin con moito xeito con micro pola mañán no Twitter, Sí, dicen que teño que ter cuidado contigo porque te veches moito xeito xe pola mañán co Twitter, pode ser. Sí, porque de feito creo que non querían que fora portero, sino explique de... Se somos moitos na profesión, sí, sí. Compañeiros, a la Celta, da bancada, das lendas. Moitas grazas, Carlos. E vemos como se retira Rakovic, outra verdadeira leyenda. Lenda do Celta, e aí hablábamos, lo que hablábamos. Gustavo López no se quiere ir sin su gol, No. Se va a poner de punta Palomero. Y hasta que no lo consiga, pues seguirá machacando, insistiendo. Pues bueno, al final ese gen competitivo, hay jugadores que nunca lo van a perder. Sale Capdevila, entra también Karen B, que ya estaba con la sudadera puesta, pero venga, para adentro. Compañeros. Tenemos a Carlos de nuevo. Cuéntanos, Carlos. Adelante. Recién salido del tostadero, Rato, mi amigo. ¿Qué sensación has tenido al volver a Balaídos con esta ovación? La sensación es de volver un poco al pasado, ¿no? Una sensación muy difícil de explicar. Sentirse de nuevo como futbolista y compartir estos momentos con toda esta gente maravillosa, tanto de nuestro equipo como del equipo contrario. Da gusto estar en el terreno de juego y intentar, por lo menos, animar un poco al público, divertirse. Y lo más importante de todo esto es que se lo pasan bien tanto nosotros como ellos, ¿no? El resultado estaba en segundo plano, pero siempre da gusto mucho más ganar que perder, aunque sea un partido como este. Marco, fuiste de las mayores ovaciones cuando te anunciamos. Tengo la pregunta que le he hecho a todos, a los más veteranos. ¿Tú hubieras jugado el partido entero? Sí, yo jugaría el partido entero. Lo que pasa es que en este ritmo te estaba avisando un poco el sistema muscular y antes de eso más vale precaución que forzar y luego romper. Pero bueno, estaría a gusto, estaría a jugar mucho más tiempo si no fuera. Nosotros estamos convencidos de que sí, compañeros, está para otra. Ya lo vemos. Digo una cosa, no hay uno que no haya dicho lo jugaría entero, ¿eh? No hay ni uno solo. Bueno, pero te puedo decir que Rale está hecho de otra pasta. A Rale no lo quitaría soy del campo ni queriendo. La verdad es que esa forma de sentir el fútbol, de vivir el fútbol, pues lo lleva muy, muy adentro y siempre ha sido un ganador nato y lo ha demostrado continuamente en cada partido y en cada pelota que jugaba. Hoy tocaba partido en otro perfil, pero él lo siente de otra forma. Y hablaban todos, casi todos, de sentirse futbolista. Y es algo que en cierta manera tiene que ser precioso. Porque... no sé si nos escucháis, compañeros. Habíamos perdido la conexión.
como decía, tiene que ser algo especial. Y es algo que yo pensaba la primera jornada de liga. El estadio completo cantando el himno a pleno pulmón. Y con lo que significa sobre todo esta temporada del centenario, como dice el himno, cuento cada día semana para venir a ver al equipo. Pero para ellos también tiene que ser una motivación enorme estar ahí abajo y sentir lo que tienen que sentir, sentirse futbolista. El fútbol al final se desarrolla en el verde y se siente cuando eres jugador. No hay nada comparable a esa sensación y a ese sentimiento. Si aún encima lo acompañas de un himno como el de este año del centenario, espectacular, increíble, que te pone simplemente pronunciarlo la piel de gallina, pues al final vivirlo desde dentro y poder disfrutar de una competición como es la Liga, bajo ese paraguas, pues solo te puede dar fuerza para rendir a lo máximo. Bueno, yo creo que esta semana, ya desde la primera jornada, pero yo creo que hoy se zanja la cuestión de si se puede cantar o no se puede cantar, ¿eh? Madre mía, vaya verdadero espectáculo. Yo, sinceramente, creí que había partes que se iban a poder cantar y otras que no se iban a corear tanto en Balaídos. Pero es que del primer acorde al último es una verdadera pasada. Yo creo que hay cosas que están por encima de si se puede o no se puede cantar, porque yo creo que es un sentimiento, es una identidad muy nuestra, muy del club, muy de Galicia, y eso está por encima de todo. Entonces al final todo es cantable, todo es acomodable a las necesidades y a mí me parece una maravilla el himno. ¡Ojo la picadita! ¡Ojo la picadita de Talentoni! Sacó la mano Casillas por muy poquito. Ya no le gustó a Iker, ¿eh? Bueno, no le pareció bien esa, ¿eh? Claro, al final cuando lo buscas a la gente, a nadie le gusta que esos toques de sutileza lo superen. Entonces, pues bueno, con Toni eso puede pasar en alguna otra ocasión. Vamos allá, de nuevo el Celta de los Stars. Lo abriendo, tenemos ya a Carlos de nuevo. Minuto 63, cuéntanos, Carlos. Bueno, yo no sé si podéis percibir el ambiente que hay en la bancada de las leyendas, pero parece que van ganando. Makelele le está diciendo a Orellana, venga joven. Ahí lo dejo. Makelele, Pachi, contadme, sensaciones, ¿cómo lo estáis pasando? Ya sé que es bien, pero transmitid esto. No, la verdad que mucho mejor de lo esperado. Mucho mejor. Sí, es verdad que igual esperamos un poco más de Makelele, que tal. ¿Por alusiones? ¿Por alusiones? Por alusiones, no. De puta madre, hacía un mitad de 30 minutos de toro. De un nivel de Champions League. Llevamos todo el partido comentando, nos sorprendió mucho el aguante de Mafinho. Sí, Mafinho estuvo muy rápido, sobre todo en los giros, ¿eh? Los giros muy rápidos y luego en la conducción muy, muy bien. Mafinho ha estado increíble, de 10, de 10. Impresionante, mucho más rápido que cuando jugaba Brasil. Con el impresionante de Pachi, otro gol, amigos. Nada, Pachi, gol. Pachi está en lo suyo. Dile a Pachi que estamos viendo un partido de fútbol, por favor. Me dicen que le diga, los compañeros, que estamos viendo un partido de fútbol, por favor. Que él está en lo suyo, que hay goles y que nada. Parece que estás en lo suyo, estás en lo tuyo, parece. El partido tenemos muy fácil. Hemos cansado al equipo en el primer tiempo nosotros, lo hemos cansado. Los que defiende esto de que habéis confiado al equipo contrario. Tenemos mucho mérito porque les hemos dejado que atacase mucho, mucho, mucho. Nos hemos cansado y hemos hecho una estrategia de decir, luego, chavales, en la segunda parte, reventáis vosotros. Se están llevando los goles y las ovaciones, pero el mérito ha sido de nosotros, de Gude, que ha hecho el esfuerzo impresionante en salir a balón, que ha apretado mucho, de Mazinho, que ha estado muy bien en la presión. Gran esfuerzo del perdiendo. Compañeros, Te perdemos, Carlos. Gracias por esas entrevistas. Increíble. Pues ya tenemos el 6-3 para Mario Bermejo. Ha metido su bolito. Sí, bueno, balón de Gustavo y con la caña otro clásico. Y lo de Pachi, pues otro clásico. Es una forma también de disfrutar del fútbol y de este evento y bueno, una maravilla también de persona y un ganador nato y un celtista tremendo. Y la verdad que da gusto ver cómo esas viejas amistades, esas viejas relaciones se retoman
y parece que no ha pasado, ¿eh? Porque eso seguro que un partido bueno de ir ganando sobraos era exactamente igual, las mismas sensaciones. Imaginémonos esos vestuarios, esos banquillos, pues esos comentarios entre jugadores, pues evidentemente pues serían exactamente igual. Y bueno, pues como dice Pachi, pues la clave pudo estar en esos 20 primeros minutos en donde ellos los cansaron y después fue coser y cantar. Y ahí está de nuevo Mario Bermejo. Ha bajado ahora Canovi un poquito más abajo. Tenemos ahí la defensa con Juanfran, que sigue en primera línea como desde el minuto uno. Este chico sí que no se cansa. Y de nuevo Canovio jugando el centro del campo, ahora más relajado. Los dos equipos ya pensando en el piscolabis de después, ya un poco, bueno, en la cenita de hoy. Y también para recuperar un poquito y poder divertirte aún estos últimos minutos que quedan, estos últimos 15 minutos, y también hay que tener un poquito el balón para que todos puedan respirar unos y otros. Contemporizando el encuentro con ese 6-3 para las Lendas Celestes. Buen gol de Mario Bermejo. Y ataca de nuevo por medio de Karen B, que se frena. Guti la juega ahora el equipo All Stars. Esteban Cambiaso, que también está en una forma física envidiable. Balón para Morientes. Morientes que busca en banda derecha. Encuentra ahora un buen aliado. La va a poner Robert Pires, que ha caído ahora a banda derecha. Cambiaso de nuevo. Peligro ahora en el área de las Lendas Celestes. Pires que no encuentra a nadie. Buena la presión ahora de las Lendas. Hay un poquito más de espacio. Lucio que se atreve. Balón puede ser fuera de juego de Luis García. No, fuera de juego. Señalado por el asistente. Minuto casi 70 de la segunda mitad. Y bueno, buenas sensaciones ahora en el banquillo de Lendas Celestes. Sí, tranquilidad, porque bueno, el partido está muy, muy de cara y bueno, son minutos en los que al final, pues bueno, los cuerpos se notan más cansados y hay que tener un ritmo más bajo. Y bueno, veremos mucho toque de balón, mucha pausa y bueno, con calma. Llegarán a las áreas tanto unos como otros, pues con mucha tranquilidad, poquito a poco. Empiezan los ruiditos, empiezan los dolores y seguro que mañana va a ser peor, pero por el momento aún aguantan esos jugadores, esas leyendas de los dos equipos. Puede haber falta, no, la pita el árbitro, se cayó simplemente Guti. Juanfran abre ahora hacia Talentoni. Está aquí Gustavo López, que ya ha bajado también las medias. Se nota ya esa relajación en ambos equipos. Se tira hacia arriba ahora a las Lendas Celestes. Toca hacia atrás, de nuevo contemporizando en tres cuartos. Los dos equipos muy pegaditos, pocos espacios. Karen B que va a robar, no. De nuevo el balón salió. Será saque de puerta. Era Augusto ahora el que una vez más intentaba progresar. Tenemos ahí a Iker sacando de nuevo. El equipo All Stars que se lo toma de nuevo con calma. Guti hace avanzar el ataque. Bien, ahora hacia banda derecha. Robert Pires. Mucha clase en los pies de este futbolista. Se la intenta robar, no consigue. Canovio, abre a la banda, la toca Robert Pires, le pega, no. Balón de nuevo para Canovio, que la juega rápido hacia arriba. Intentan la contra. Mario Bermejo con el control. Intentaba ese regatito hacia Lucio, que no lo consiguió. Balón para Frank Arembe. Bueno, yo creo que las nuestras Lendas están muy tranquilos, muy juntitos y bueno, se verá algún detalle más de calidad, pero el partido está plenamente controlado y solo queda disfrutar de las acciones individuales de jugadores
y dejar pasar el tiempo. Imágenes, momentos que todo celtista recuerda de esa infancia o no de tanta infancia, más cercanos. Sí, claro, al final que nos van pues, salpicando en claro. cada momento, cada jugador, cada rostro de esos jugadores que te deja un instante. Muchas veces quieres ir hacia atrás y recordar ese momento en el que viste a Gustavo, viste pues a Fabián, viste a Orellana, viste a Juan Sánchez y a Blado y a Pachi. Y al final son esos recuerdos que te llevan a tu niñez y te sacan una sonrisa. Y unos minutitos más para Verges y para Marildo. No, me parece que es Cantero. ¿Cantero? Ah, sí. Perdón. Sí, Cantero, Cantero y Amarildo. ¿Perdón? Nos dice Carlos Cantero, que está Cantero y Amarildo. Cantero y Amarildo. Me traicionó el dorsal, vi el dorsal y tiré a la clásica. Compañeros. Dinos, Carlos, cuéntanos. Recién salido del tostadero. Sudando un poco. Bueno, te hemos visto correr, ¿eh? Bueno, la pregunta es obligada. ¿Qué sensaciones has tenido al volver a Colay? Muy bonito, muy especial. Son muchos años, si no me equivoco, casi 10, 9 años desde que no juego aquí. No había pisado además, no he tenido la oportunidad ni la suerte de volver a pisarlo. Muy especial para el club y bueno, también para mí, feliz de aportar mi granito de arena en estos entrenamientos. Los compañeros más veteranos han argumentado que les hicisteis correr al principio, en la primera parte. Esa era un poco la idea, ¿no? Lo que decían, ¿no? Que la gente más veterana vaya al principio y a ver si después hay que correr un poquito más, pues ahí está. Estoy un poco preocupado, ¿crees que este partido está sentenciado? Bueno, no me tiene buena pinta, no quedan 10 minutitos, malo será, no tiene buena pinta. Compañeros. 10 minutitos malo será. Esas declaraciones que vamos, no puede ser más. Tony está hecho un chaval, está para jugar el fin de semana. Qué maravilla. Está mejor que yo, creo. Carlos, no sé si nos escuchas. Sí, perfectamente. No es el único, que nosotros estamos ya para arrastre, ¿eh? No es el único Tony que está mejor que nosotros, ¿eh? A mis 40 y pocos tacos veo gente que podría ser mi padre, que está en mejor forma física que yo. Terrible. Bueno, hay que ir al gimnasio mañana. Cuidado porque las lendas celestes. Ya nos vemos. Las lendas celestes podían ir a por el séptimo, pero estaba ya de nuevo Karen B. al quite. Rapidísimo. Para ver si puede dar la vuelta al marcador en este minuto 74 ya de la segunda parte. En la que, cuidado, porque ahora puede venir el ataque por banda izquierda. Guti la toca Cambiaso Guti. Guti Morientes le pega con la izquierda. No era sencillo el disparo, lo intentó el Moro, pero se le fue por arriba y se lamentaba ahora. Llevan pasando los minutos, van pesando en las espaldas de todos los jugadores. Y Balaídos que aguanta, ¿eh? Buena entrada hoy en Balaídos y sí. La gente de mañana va a bostezar en el trabajo, ¿eh? Bueno, pero bostezaremos con una sonrisa porque al final vimos a nuestros ídolos y la verdad es un gustazo. Me gustaría destacar también la presencia de Cantero, de familia celeste de toda la vida, desde su padre portero, su hijo que sigue jugando en el Real Club Celta. Y bueno, la verdad siempre es bueno tener guiños a la cantera, incluso también en este partido de las leyendas. La cantera tan importante en este club. Claro que sí, que nos ha dado verdaderas joyas a lo largo de estos 100 años de historia. Y ahora lo intentaba Amarildo y Bermejo con poca fortuna en el golpeo final. Iker salía a achicar y no pudo transformar ese gol Bermejo que ya ha metido el suyo. Nos llama Carlos de nuevo. Carlos, tienes mucho tráfico. Tienes más gente tú ahí casi que en el campo ahora mismo ya. Cuéntanos, Carlos. Inciso, exclusiva. Me acaba de decir Elinier que en el 80, esto es dentro de 5 minutos escasos, esto se acaba. Respect for the rival. Lo pidió Casillas, ¿no? Por lo que veo. Es posible. Gracias por esa información de primera mano, Carlos. Pues nos quedan 4 minutos para disfrutar de este partido de Lendas Celestes contra All Stars
internacional. Una verdadera joya de partido, una verdadera joya de evento en este marco del centenario del Celta. Cuidado con Guti, que lo intentaba con filtrar, como tantas veces nos ha dejado ver. Y balón de nuevo para Canovio. Bueno, vamos a disfrutar estos cuatro minutos que restan y agradecer al club y a toda la organización por este magnífico día, este elenco de jugadores por los dos equipos y que disfrute. Y nada, a todos los aficionados que nos estáis viendo desde casa, si queréis dejarnos vuestro momentito especial de la historia del Celta. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Se atrevía Marildo con una chilena para finalizar. Casi, casi, casi a Marildo. Como decía, que nos dejen ahí en redes ese momento especial de... ¡Y el gol! Ahora sí, cuidado que se puede complicar en estos últimos tres minutos. Morientes, el golito que deja el 6-4. Y yo tengo que dejar el mío, que sería ese 4-0 con la Juve, que vine aquí con mi padre a verlo. Recuerdo que nos pilló es un poco divertida la anécdota, nos pilló el gol de McCarthy, uno de ellos, en el baño, y volvimos corriendo para verlo como si fuera la repetición. Y estaba todo el estadio, fue increíble esa noche, la verdad. Pues si yo tuviese que decir a alguno, que tengo muchos, los dos últimos en los que más disfruté, pero peor lo pasé, según reciente Celta-Villarreal 3-2 de hace bien poquito, con Yago metiendo dos goles que nos permitieron agarrarnos de nuevo a la salvación. Y si me tuviese que ir más para atrás, me acuerdo de un Celta-Real Sociedad, la Real Sociedad jugándose la Liga aquí, que la pierde con un triunfo nuestro que nos permite entrar en UEFA, con el gran faraón Mido haciendo de las suyas. Por comentar, dos que se me vienen ahora a la cabeza, pero bueno, hay muchos grandes momentos que todos estos jugadores nos han dejado y un lujo. Pues nada, que nos cuenten por ahí por redes también todos, cada uno el suyo, que seguro que son muchos. Y cuidado, buena mano ahora de Gael al disparo de Luis García, que quieren apurar estos últimos minutos para acercarse en el marcador. Ojo, yo le recuerdo a Morientes meter 5 goles en un partido, si mal no recuerdo, contra Las Palmas. Esperemos que hoy pare ya en 3. Cuidado con Pires, que intentaba filtrarlo ahí. Mucho efectivo del All Stars Internacional, que no se quieren. Buen pase ahora, 13, que la intenta. Venga el Poti, se hizo con el esférico, Balaido ruge. Bueno el esfuerzo ahora de Gael Poti, que se lleva también su intervención en el encuentro. Y vemos ahí la repetición. Cuidado, porque no fue mala, no fue mala esa chilenita de Amarildo, que podía haber dejado... Tenía toda la intención, la momento, verdad. El momento de la noche y el recuerdo estaba ahí, pero no acompañó el gesto técnico. Minuto 79. Si no han engañado a nuestro compañero Carlos, queda muy poquito para que termine este encuentro. Apenas segundos. Va a robar y parece que efectivamente... Se bajan los brazos, se chocan las manos. Vemos ahí también a Dani Amalo, Cambiaso, Mateu Laoz, Guti. Se dan las manos, comienzan los saludos. Y hasta aquí ese partido de Lendas Celestes contra All Stars. Una pequeña abertura en el cajón de nuestras memorias, lleno de momentos, lleno de instantes para el recuerdo. Y por qué no, lleno de mucho fútbol y muchos detalles que hemos visto hoy en el campo. Sí, casi me levanto ahora de la silla, porque la verdad apetecía ir a buscar la camiseta de alguno de los ídolos. Pero bueno, un placer compartir esta retransmisión con vosotros y poder vivir este partido del centenario de Lendas y All Star. Pues nada, Diego, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer compartir contigo esta retransmisión. Tenemos ya de nuevo a Carlos en el centro del campo y esos saludos, esas despedidas, esos últimos instantes en el verde.
Por nosotros nos despedimos. Fernando RQR retransmitiendo para Celta Media. Muchas gracias. Nos vemos. Amigos y amigas, isto ainda non rematou. Sabemos que moitos e moitas traballades mañán, pero a bofé entre bostezo e bostezo haberá un sorriso por ter compartido este momento máxico. Afeccionados siareiros, estes balóns non se quedan no campo. Volta de gloria dos xogadores para saudar a afección. E cañonazos ao público. Tempo de dar as grazas á dirección ao clube por este agosto glorioso con este colofón de altura, de nivel. Amigos e amigas, roda o estadio, ovación grande para as nosas estrelas. Dar la vuelta, dar la vuelta. Esta afección tiña que chegar aos 100 anos.
que se unen otra vez para los amigos de la prensa. Por favor, todos los jugadores agrupados aquí. E a vos, afición. Grazas, grazas, grazas. Inesquecible.